El agujero se encuentra entre la 11 Avenida Sur y la calle Barahona de San Salvador, a unas cuadras del Mercado Central y del Cementerio de los Ilustres. Porque todo esto está hueco. Si pueden venir a verificar la alcaldía o a quien le compete, eso está. Todo está hueco, todo eso. Las tuberías ya colapsaron ahí. De acuerdo a los comerciantes del sector, una de las tuberías de aguas negras se ha roto y ha minado el perímetro, hasta el punto que una unidad del transporte público hundió una de sus llantas, por lo que estuvo a punto de volcar. Que creo que nos perjudica bastante a los que trabajamos acá y también a los conductores. Creo que uno de la ruta 5 fue el que se fue ahí y pues de ahí en adelante, pues ustedes como ven ahí, mucha agua y al parecer creo que sí. No lo vienen a reparar, esto se puede hacer una carga, pues, y más problemas. La gente viene distraída por ver que no lo vaya a golpear un carro. Se pueden ir ahí en el agujero que está. La señalización del peligro es nula. De acuerdo a la versión de los entrevistados, ninguna institución se ha presentado hasta el momento para verificar las afectaciones. Mientras tanto, los conductores, principalmente de autobuses y carga pesada, hacen maniobras para no caer en el agujero que cada vez se hace más grande. Peligroso, así como está, se puede ir un bus más grande, pasan camiones. Aquí pasan camiones de los Chapines que traen carga de Guatemala y peligroso, se hunde uno. Para Frente a la Comunidad, Wilson Oliva.